La vinculación universidad con la comunidad no para desde la academia, tanto así que quienes estudian especialmente en las extensiones consideran vital su aplicación en varias unidades educativas con las que se trabaja. El proceso de vinculación han habido varias autoridades, entre esto tenemos el decano Temístocles Bravo, quien ha estado pendiente siempre del proceso de vinculación. El material didáctico con el que nosotros trabajamos acá, le proporcionamos a los chicos, ha sido previamente revisado y autorizado por los tutores académicos. Los estudiantes secundarios beneficiados con las constantes capacitaciones en distintas especialidades destacan y valoran la importancia del trabajo de quienes integran el alma mater. A través de ello nosotros nos podemos reforzar con ciertos aprendizajes que ellos han adquirido durante el periodo universitario. Tenemos una base de aquí para que no sea muy difícil en el momento que iniciemos una universidad. A mí me parece muy importante el estado de situación inicial porque nos permite conocer todos los activos, pasivo y patrimonio que contiene una empresa. Destaco lo de los métodos de depreciación, el método de línea recta. Aprendí sobre los tipos de depreciaciones y el porcentaje que cada uno requiere para ser depreciado. Cómo sacar lo que es el IVA en compras y en ventas. Cómo calculo el impuesto a la renta, ya que eso sirve para que el Estado pueda hacer nuestras obras. Mientras que maestros y comunidad resaltan la fortaleza que tiene la academia para crear vínculos muy fuertes que generan experiencia y aprendizaje constante. Quiero extender un agradecimiento a la Universidad La Aquila y al Faro porque siempre nos ha prestado el contingente en lo que es la parte pedagógica.